Continuamos en 7 Magazine en la 7 de La Rioja y ahora abrimos una ventana inmensa a la cultura y el ocio. Centro Comercial Experience Parque Rioja te ofrece la información de cultura y ocio en 7 Magazine. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de Logroño en vivo y para hablar de ello nos acompaña ya Virginia Bezares y es la gerente de promociones musicales y de Guau. Hola Virginia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Qué es esto de Logroño en vivo? A ver, esto es como una continuación de lo que el año pasado hicimos en septiembre, que era como una prueba piloto después de lo que pasó. Pensamos que no podíamos estar quietos y decidimos hacer como volver a empezar. Hicimos un ciclo de 3 conciertos, que fue Pablo López, Amaral y Aramalikian. Funcionaron muy bien, luego tuvimos que otra vez que parar, en diciembre arrancamos otro poquito y este año hemos decidido llamarle Logroño en vivo, pues porque se hace en Logroño, y ampliar un poco las disciplinas, no solo musicales, sino también meter humor y diferentes estilos musicales. Bueno, voy a contar algunos de ellos. Taburete, Iván Ferreiro, India Martínez, Sergio Dalma, Grison viene también. Sí, Jaime Caravaca y Grison también. Bueno, sí, aparte de ese ciclo, también hay entre medios varios conciertos que no entran en el ciclo, por estilo musical y porque son tributos u homenajes, pero también están en Rioja Forum. Y además, fuera de Logroño, también hay otra disciplina en Santo Domingo, ¿no? Sí, hemos presentado en Santo Domingo Dani Fernández el día 15 de mayo. Bueno, hay ganas de volver a retomar la cultura con un orden, con un concierto, ¿verdad? Que continúe todo, ojalá no haya que volver a contraprogramar, que de esto habéis aprendido mucho en la pandemia. Ha sido una locura, claro. Hay algunos de los conciertos que estaban en Logroño en vivo que estaban antes, prepandemia, tuvimos que parar, luego arrancamos porque pensamos que para la fecha, al posponerlo al año, ya no íbamos a tener las restricciones que teníamos. Nos equivocamos, hemos tenido que devolver, pedir 1000 disculpas, darles un link privado a la gente que había comprado y para establecer las distancias, etc. En el caso de Sergio Dalma hemos ampliado y en lugar de hacer una sesión vamos a hacer 2 sesiones. Estamos hablando de sesiones en Rioja Forum. Sí, con un aforo del 50%. Los músicos, la gente de la cultura, también tendrán ganas de volver a Logroño, muchos para de ellos. Para ellos también está siendo terrible, claro. El asunto está también que nosotros vemos al artista en el escenario y no vemos lo que tiene detrás. Backliner, no son los músicos, backliner, tour manager, road manager, montadores, el técnico de sonido, el de PA, el de iluminación. Entonces, toda esa gente, para volver a salir a carretera, tenemos que tener un aforo amplio para poder hacerlo rentable, para que ellos puedan venir, si no tienen que reducir gira y esa gente se queda en casa, muchos de ellos. Entonces es complicado, pero esperemos que poco a poco vayamos adelante y que ya no retrocedamos. Desde luego que sí, además la suerte de que no solo el público riojano va a poder disfrutar de estos conciertos, porque ahora ya se abren las fronteras. A partir del domingo puede venir cualquiera, eso es, de cualquier sitio de España y de La Rioja. Uh-huh. Anteriormente también hemos tenido que devolver alguna entrada por confinamientos perimetrales, eso es. Bueno, la gente que tiene muchas ganas de disfrutar, hablamos de los artistas, de subirse a los escenarios, pero yo creo que el público en general tenemos muchas ganas de ir a estos conciertos, abogando por esa cultura segura. Sí, nosotros establecemos ya lo hicimos en septiembre y salió muy bien, no hubo contagios. Establecemos un protocolo de entrada, toma de temperatura, distancia de seguridad, gel hidroalcohólico, y con toda la información en paneles para que no nos olvidemos, lo tenemos todo muy asumido, pero por si acaso hay algún despistado, y no tiene por qué haber ningún problema. Sí que es verdad que hay personas, dependiendo del target de público, que están más reacias a ir, pero de verdad que no hay ningún problema, que se van a sentir seguros, que es probar un concierto y ver que hay seguridad y que hay tranquilidad y que necesitamos la cultura para vivir. ¿Las entradas ya están a la venta? Las entradas ya están a la venta de todos, sí, de todos. Iba a decir, me queda alguno, no, ya están todos a la venta y... ¿Dónde puede hacerse la gente con alguna de estas entradas ya para el concierto y repasar la agenda pues todos, con calma? De todos los que hemos hablado es entradas.com. A través de entradas.com meten con la trazabilidad, tienen unos datos y ahí pueden acceder. Todo lo de Rioja Forum es ahí, lo de Dani Fernández también.
Bueno, pues había ganas, como decíamos, de volver a escuchar a estos artistazos en el escenario, que ellos estaban desesperados también por salir a actuar. Claro, ellos han tenido, no solo es Logroño, ellos tienen una gira completa que han tenido que parar, que han tenido que reubicar. Es complicadísimo. Bueno, me imagino que para la cultura, como para todos los sectores, pero bueno, cada uno hablamos de lo que nos toca. Pero sí, ya parece que arrancamos y poquito a poco vamos a ver si hacemos las cosas bien y no frenamos. Ojalá así sea, ojalá vaya todo ya rodado y solo sea, bueno, poder disfrutar de la cultura. Virginia Bezares, ella es la gerente de promociones musicales y de UGA. Gracias por haber estado hoy en Site Magazine para hablarnos de este programa de Logroño en vivo. A vosotros por darnos cobertura y apoyar por la cultura. Gracias. Gracias. Virginia. Centro Comercial Experience Parque Rioja te ha ofrecido la información de cultura y ocio en 7 Magazine. Y por ejemplo nos vamos a ir escuchando un poquito de una de las artistas que participarán precisamente en Logroño en vivo, India Martínez. Continuamos hablando de cultura, en este caso nos vamos hasta el Teatro Bretón de Logroño. Vamos a hablar con su director, con Jorge Quirantes. Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, este fin de semana tenemos dos espectáculos, principalmente teatro y danza. ¿Por dónde empezamos? Pues empecemos por el principio. Venga, por el viernes. Por el viernes. Por el viernes, que tenemos un espectáculo, una obra de teatro que se llama La máquina de Turing, que es un espectáculo que se estrenó a finales del año pasado y que ahora está inmerso en una gira que recorrerá un buen número de teatros. Es una obra de un autor francés que se llama Benoît Solés y que precisamente obtuvo en 2019 el premio Molière como mejor autor por esta obra. El premio Molière es en Francia el equivalente al premio Max de teatro en nuestro país. Y bueno, pues gira en torno al científico Alan Turing. El padre de la informática. Así es el... Nosotros cuando programamos este espectáculo, que hace mucho tiempo antes de que empezara siquiera a ensayarse, partimos de una premisa fundamental, y es que contaba, además de una historia realmente entrañable e interesante para el público, contaba con un director que para nosotros, para el Teatro Bretón, es muy destacable, Claudio Tolcachir. Es un director argentino que desde que nos visitó por primera vez hace 12 años con una función que se llamaba La omisión de la familia Coleman, pues, y que significó la eclosión del teatro argentino en nuestro país, pues no hemos dudado en programar todo lo que ha hecho y que ha estado dispuesto en España, tanto con su compañía, que se llama Timber 4, y que hemos tenido pues todos sus espectáculos, hasta el último hace un par de años, que se llamaba Próximo, y también las direcciones que productores españoles le encargan, como es el caso de este, La máquina de Turing. ¿De qué habla La máquina de Turing? Pues habla de este científico, el precursor de los ordenadores, el precursor de la informática, un... matemático. Exacto, un personaje que los matemáticos lo recuerdan perfectamente, claro, porque es un personaje que curiosamente no ha sido muy conocido hasta los años 80, sin embargo jugó un papel muy importante desde que a los 24 años
publicó un artículo que fue el precursor de las computadoras, ¿verdad? Que sirvió de base para esto. Desarrolló diferentes teorías matemáticas que están en el origen precisamente de las computadoras. Pero además fue un héroe de guerra en la Segunda Guerra Mundial, porque con sus conocimientos y su colaboración con el servicio secreto británico, pues descifró los mensajes cifrados de la máquina Enigma, que era el sistema que tenían para enviar mensajes los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que contribuyó bastante al triunfo, o contribuyó en cierta medida al triunfo de los aliados sobre el nazismo. Y además, en la función, y eso es lo que fundamentalmente se centra el espectáculo, es en la contradicción de este personaje, que es un héroe, que es un gran matemático, que es reconocido científicamente por la comunidad científica, y se enfrenta a una incomprensión social en el momento en que vive, puesto que él era homosexual y que fue incluso condenado por esa homosexualidad. Y entonces, en lo que se centra es precisamente en este personaje que necesitaba una tercera pata, que es un enorme actor, y este es Daniel Grau, que hace una composición antológica del personaje, un auténtico disfrute poder conocer su interpretación de Alan Turing. Así que todos esos ingredientes permiten reunir un acontecimiento teatral que forma parte de la programación del miniciclo que hacemos nosotros, que se llama Escena de Hoy y que recoge precisamente obras actuales recientemente estrenadas o que se están creando en ese momento. Y en este caso, además, premiada, como decía Jorge, una obra premiada en la que recuerda y versa sobre la vida de Alan Turing, el matemático y desde luego padre de la informática, que mañana esta obra de teatro a las 7:30 de la tarde en el Teatro Bretón. Esto será el viernes. Y luego nos vamos con el ballet, Jorge. Será el domingo, también a las 7:30 de la tarde. El sábado precisamente está libre porque las compañías de danza requieren un montaje especial y el sábado se dedica precisamente para esto. Y completamos, bueno, nos falta una cita más con el mundo de la danza, pero tenemos otra nueva cita con el ciclo de danza que tuvimos hace un par de meses, el Ritu de la compañía Kukai Danza. Bueno, pues con esta compañía que se llama Corsia, que es una compañía muy joven, tendrá 5 años de historia. La han montado ex bailarines de la Compañía Nacional de Danza y la coreografía y la dirección pertenece a 2 bailarines de esa compañía que precisamente montaron Corsia, Matías Russo y Antonio de Rosa, y han rescatado en diferentes ocasiones ballets tradicionales para actualizarlos y traerlos a la época actual con los lenguajes actuales. Lo hicieron con algún ballet de Nijinsky, el del preludio de la siesta de un fauno, y lo hacen ahora con esta Giselle, que es la cumbre del ballet romántico, centrado en el amor y en el desamor. Y ellos cogen esa temática para traerla a este momento en el que vivimos, que es tan fugaz, en el que el amor y el desamor, ellos explican que es fruto de un like en las redes sociales, y que el desamor dura lo que dura un tiempo en que aparece un nuevo like, ¿verdad? Pues actualizan ese amor eterno que es Giselle al amor que tenemos ahora. ¿Es reivindicable el amor ese que lleva hasta la muerte en la actualidad? Pues metafóricamente para ellos sí, y lo reivindican, pero para sobreponerse a la mediocridad de la vida en la que vivimos y sobreponerse a la situación de indefinición que se vive en la actualidad. Y ese es el mensaje. Y luego lo que es la danza es la actualización de los códigos de danza. No vamos a ver el ballet clásico romántico al que estamos acostumbrados, sino una actualización. Es una compañía de danza contemporánea que utiliza de manera discrecional
la música de Adolf Adam, que es la música del ballet, para crear otro tipo de danza en el que juegan no solamente el movimiento, juegan un papel importante dentro del espectáculo, no solo el movimiento, sino el cine, incluso la literatura, las imágenes, en fin, hay unas expresiones que actualizan ese lenguaje de la danza y lo traen a este momento actual. Giselle, este domingo a las 7:30 de la tarde en el Teatro Bretón, quien ha acabado ya es el ciclo de Jueves Flamencos, ¿verdad? Así es. Ya ha acabado este ciclo, pero ¿qué tenemos también en marcha en el Bretón, Jorge? Pues en el mes de mayo pues va a tener lugar también durante los jueves, igual que con el ciclo de Jueves Flamenco, pues el ciclo de jazz, Mayo Jazzea, que ha empezado hoy con Jan Toussaint Quartet, uno de los mejores saxotenoristas del momento, y continuará con otros tres conciertos a lo largo de todo el mes de mayo. Y por supuesto sigue el resto de la programación hasta San Bernabé, uh-huh, con un buen número de espectáculos. Además ya están a la venta las entradas hasta el mes de junio. Sí, está todo. Todo empezamos a venderlo pues cuando reanudamos, después de Semana Santa me parece, y están a la venta todos los espectáculos, sí. Así que ya pueden hacerse con alguna de las entradas a través de la web del Teatro Bretón. ¿Qué destacamos, Jorge, de aquí hasta San Bernabé, como decíamos, hasta mediados de junio? Hay muchas cosas, pero podemos hablar de los actores y actrices que vamos a poder ver. Por ejemplo, la semana próxima, en La Coartada, vamos a poder disfrutar de las actuaciones de Gorka Ochoa, Miguel Hermoso y María Castro. La siguiente semana pues vamos a poder disfrutar de Según de la Rosa y Miguel Reyán en Los Asquerosos. La siguiente semana vamos a tener a Nacho Fresneda en Dribbling. La siguiente semana pues tendremos a Javier Gutiérrez en Principiantes. Después a Imanol Arias en El Coronel no tiene quien le escriba, quien le escriba. Por fin vamos a contar con Imanol Arias. Yo creo que sí, y ahí acaba la pandemia. Cuando Imanol Arias al Bretón. Exacto. Jorge Quirantes, ha sido un placer que estuvieses hoy en 7 Magazine. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Vámonos ya en directo hasta la redacción de la 7 de La Rioja. Ahí está nuestra compañera María Mave para contarnos la actualidad de este jueves. Hola, María. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy ha habido sorpresa para algunos, esperado también para otros. El director de asistencia hospitalaria del Servicio Riojano de Salud, Javier Pinilla, y el subdirector del área de salud del SERIS, Francisco Antón, han presentado su dimisión y así lo ha confirmado la consejera de salud, Sara Alba, esta mañana en sede parlamentaria. Un pleno en el que se ha hablado de materia sanitaria y también sobre la nueva situación en la que nos encontraremos después de que decaiga el estado de alarma el próximo día 9. Hablaremos también de otros asuntos de actualidad, atentos a una nueva estafa a través de la aplicación de Bizum, precisamente la rapidez en los envíos y las pequeñas cantidades que permiten enviar han hecho de Bizum un blanco fácil y ahora se ha visto envuelto en diferentes modalidades de estafa. Enseguida se lo contamos. Bueno, pues de estos y otros asuntos hablamos en nada en unos instantes en Punto de Encuentro. Os esperamos. Gracias, María. Eso será en unos minutos en Punto de Encuentro. Nosotros despedimos este 7 Magazine y lo hacemos con la música de Giselle, con el ballet que estará este domingo en el Teatro Bretón a partir de las 7:30 de la tarde. Llega ya Punto de Encuentro. Adiós. No guaranteed prominence. And we cannot expect the world to behave as we'd like it to. It's all right to feel insecure, to have pain, to be alone sometimes. And that is what it is, the bittersweet almond of being alive. You cannot avoid all pain and loss, but you can always choose your attitude and let your experiences help you to grow.